vista alla prova individuale. La numero 1 è stampa della corona. Registro certificato de paso. 75 meses, color de Aranjuelo. Hija de éxtasis de Villervira en Aragonesa de la Gaviota. Abuelo materno, cacique Calarcá, fuera de concurso. Su criador, Manuel Alejandro, y propiedad de Luis Humberto González Ávila. Pesebrera de los Potrillos, en Montería, departamento de Córdoba. Luis Fernando Vergara es su montador. En el movimiento, la número 1, estampa de la corona. Se prepara la número 5. Y el llamado para los caballos de 60 a 78 meses. Aquiles de Villaluz, Impacto de Monte Carmelo, Payaso del Central, Poncho de los Hernández, Adagio de Lago Claro, Solvarú de Santa Gabriela, Sultán de Villa, Rocío y Comanche de las Bombas. Último llamado para Impacto de Monte Carmelo, José Casares, de Carlos C. Aponte. Lo están esperando en la repista, lo mismo que el número 3, Payaso del Central. Que ha hecho bien el ejercicio de principio a fin de la categoría, que ha mantenido la yegua, la calibración,
y la exactitud en la marcación dentro de los terrenos, tanto en la arena como en la tabla y asimismo en esa prueba individual del 8. También se ha mantenido la yegua, una yegua con buena decisión y con buena exactitud en la marcación de los andares, sobre todo en la prueba individual y en el 8, que es donde más dificultad tienen los ejemplares para hacer el ejercicio. Cuando la escucho sobre la tabla, exacta, clara, con elevación, con cadencia, con exactitud, y asimismo en su galope, con un buen ejercicio, que mantiene la yegua en el galope, la reunión, que mantiene el conjunto y su buen impulso con su tren posterior. Me refiero a la yegua número 11, ponga la movimiento, si fuera amable. Pueden ustedes observar y tener en cuenta lo que les acabo de decir en ella, sobre ella trotando y así mismo galopando. Pase la yegua a galopar si fuera tan amable, y ahí encuentran en la yegua buen conjunto, buena armonía. Miren la ubicación de la cabeza de la yegua, como ella se impulsa con su tren posterior sin alargarse y sin perder la yegua la exactitud. Primer puesto, la yegua número 2. Para el segundo puesto, la yegua que se asemeja en elevación, que se asemeja en cadencia, asimismo en su fenotipo, en su conformación, no con la agilidad de esta yegua, y también cuando la observé galopando y la comparé con esta yegua, la yegua va perdiendo esa reunión, ese conjunto, se va estirando la yegua galopando, pero es una yegua de muy buena condición, de muy bien representativa del trote y del galope y de muy bien buen desempeño. La yegua número 8, póngala en movimiento, por favor, trotando, y observen la yegua trotando con fenotipo, con línea de trabajo, con elevación, con cadencia. Tiene momentos en que ella de atrás, cuando se acurruca, pierde esa elasticidad, pero es la yegua que sigue en puntuación. Pongamos la galopar, que ahí en ella también encontramos buena actitud en el galope y buen desempeño. Segundo puesto, la yegua número 8. La yegua con el número 1, póngala en movimiento. Una yegua que trotando llama mucho la atención, a pesar de que no tiene la elevación y la cadencia de las yeguas que le anteceden. Se escucha de muy buena manera cuando ella está sobre la tabla, llama la atención, e incluso aquí por la arena también se ve bien. Pase la yegua a galopar si fuera tan amable, ahí ella cede también un poco de puntuación frente a las otras yeguas, cae un poco fuerte sobre su tren anterior. La yegua número 1, tercer lugar. La yegua. Resultado de la categoría número 11, yegua de 60 a 78 meses, trote y galope. Primer puesto, cinta azul para el número 11, traviesa de Villanojo. La yegua de travieso de Villamabuela, nativa de Villanojo. Propiedad del criadero Villanojo en Jalapa Atlántico, bajo la junta de José Luis Cruz Madrid. El segundo puesto, la cinta roja para la número 2, la número 8, S.P. Calesi de la Calusa, la yegua de Malévolo de Villatuti en Torquemada de las Bongas, propiedad de Ibarro Sierra Pacheco en Carmona Bolívar bajo la monta de Jorge Jaramillo. Tercer puesto, la número 1, Estampa de la Corona, la yegua de esta semillepina en la cabeza de la Gaviota. Propiedad de Luis Humberto González Ávila, Montería, Córdoba, Monta y Fernando Vergara. La cinta verde, el cuarto puesto, para la número 7. Emprendedora de Luz Hernández, hija de Novedoso, Fernández de Concurso y Violentina de Tonolaria. Propiedad del Guilherme Buenos Aires, Zapués, Sucre, Monta y Héctor Andrés Posada. Y la cinta blanca del quinto puesto es para la número 12, Esmeralda de la Permia. Y al impacto del Monte de Llega, Inquieta de la Alegre, propiedad del Tiradero de Pea, Calapa Atlántico, bajo la punta de Don Luis Campo.